¡Qué hambre! Como que ya es hora de comer, ¿no? Tasty Tours. Ya hace hambre. ¿Cómo estás, Carlos Mendoza? Ya hace hambre, ya son las 2:20 de la tarde. Ya hace hambre. Vamos a antojarnos, ¿o no? Tal vez, porque hoy vamos a hablar de la comida Tex-Mex, que la verdad, creo que para mí fue la primera vez que realmente pruebo comida Tex-Mex, bueno, en San Antonio. Bueno, pero es porque aquí en México está Chili's, que es como un restaurante Tex-Mex, ¿no? Que es lo que te enseñan. Sí, pero no, pues normalmente no voy a Chili's, ¿no? Yo sí voy mucho a Chili's, fíjate. Yo voy a comerme una hamburguesa, pero no voy a pedir ese otro fajitas, tipo de comida. Ajá, claro. Entonces, no, realmente no la había probado. No había estado en una situación en la que solo lo que hubiera de comer fuera Tex-Mex. Y estuve en esa situación justamente el día que hicieron, bueno, la inauguración del evento. Fue una fiesta Tex-Mex, ¿no? Entonces, toda la comida que había era Tex-Mex. Así que ahí no había para dónde hacerse. O sea, o era comes Tex-Mex o comes Tex-Mex. Sí, porque además no hay muchas opciones, ¿eh? No hay tanto. Entonces, y aparte la gente de Texas se siente súper orgullosa de la comida Tex-Mex. Es como lo que muchos gringos buscan o muchos van a probar y a comer esa comida. Lo que no se me hace chido es que justo hay mucho gringo que no ha venido a México a conocer realmente México y que cree que eso es comida mexicana. O sea, creo que también es parte importante cuando pruebas la comida Tex-Mex, ponerla en su contexto. Es otra comida, y decirte un mantra mental que diga muchas veces, esto es Tex-Mex, no lo compares con la comida mexicana. Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho comer en Taco Bell. ¿En serio? Me gusta Taco Bell, pero no son tacos. Ajá, es que es eso. Como McDonald's no es hamburguesa, no es McDonald's. Como Starbucks no es café, es Starbucks. A mí Taco Bell no son tacos, es Taco Bell. Son tostadas con un picadillo raro dentro, de pronto un burrito, pero con carnitas y guacamole. Dices, me gustan los sabores, pero para mí no es comida mexicana, es Taco Bell. Exacto. Y el Tex-Mex es eso, no es comida mexicana. Agarran frijoles, arroz, pollo, pimiento, chile, frijoles, para hacer una mezcla. Pero no es comida mexicana. No lo es. Ni del norte, porque dirías, bueno, los norteños, nada. No, tampoco. La comida de Nuevo León es otra onda. Súper diferente. Pero justo como que te quedas con esta sensación de que a la vista o de pronto ves ciertas cosas y dices, como que le da un guiño y piensas que te vas a ver una cosa y te sabe a otra totalmente distinta. Y los sabores no tienen nada que ver a comerte un burrito en Chihuahua o en Baja California Sur, Baja California Norte, a comerte un burrito de Austin o de San Antonio. Claro, totalmente. Sí, entonces de pronto era como que un poco de decepción, como esta parte de, a ver, ay, mira, es que ahí traen un ceviche, ¿no? Porque realmente probé muchas cosas, probé muchos platillos. Entonces era como de, mira, ahí hay un ceviche que dice que es como aguachile. Y ya, bueno, lo probaba y era como de, no. Esto no es ceviche ni es aguachile, es otra cosa, pero... Qué malo, pues no está tan mal, ¿no? Pero más bien como que la expectativa de que esperabas que supiera diferente, ¿no? O justo luego de pronto nos llegaron con una charola como de garnachitas, así de antojitos. Y decías así como de, ¡ay, qué rico!, ¿no? Y esto era como de, a ver, no sé qué es esto, si es un taco o es un sope, porque es una tortilla, pero está como más gruesa que una tortilla. Pero tiene frijoles untados y luego tiene como carne. Entonces, pero me lo como como taco y era como... Pues está bueno, pero... De sabor no es malo, es un sabor diferente. No es malo, pero es un sabor diferente. El arroz es blancón raro, los frijoles son un poco más dulces, menos sazonados, pero... A mí, por ejemplo, en Austin me encantaron los burritos breakfast, que traen arroz, huevo, frijoles y todo y revuelto dentro de un burrito que es como dos desayunos. Y dices, es rico. Está bueno. Y esos burritos me gustan, pero...
A mí un día me dieron de desayunar una especie también como de burritos, que eran como de, es como si fuera burrito de machaca con huevo. O sea, tenía como huevo con una carne ahí que no sabía si era chorizo o era machaca. Ah, bueno, el chorizo de allá es diferente. Sí. El chorizo del Tex-Mex es otro saborcito. Exacto, creo que era de ese chorizo. Y me dieron ese burrito. Estaba bueno, fíjate, ese sí me gustó. Y dije, pues es un burrito. Tortilla de harina medio gruesa, aquí aparte no me lo dieron tanto como burrito, parecía como una quesadilla. Entonces, y además el burrito gringo es de tortilla, este vuelo que hacen como el tamal, ¿no? Así como que sí. Lo cierran todo y es una tortilla de este tamaño, con todo dentro lo van haciendo vueltas y queda como un niño envuelto. Sí, totalmente era así. Y una de las, también aparte del burrito, de las cosas que sí me gustaron, fue el famoso chili con carne. Fíjate. El chili con carne es muy rico. En las papas fritas bueno, me gusta mucho. Es como, hagan de cuenta que es como si fuera un picadillo, pero... Con frijoles. Con frijoles y tiene, pues sí, como esta nota dulzoncita, ¿no? De pronto como de la salsita, como que tiene tomate, tiene pero frijol, pica, sí. Pero sabe especiado. Entonces, ese estaba bueno, fíjate, ese me gustó. Y una de las guarraditas más ricas que comí de Tex-Mex, se podría decir, fue una especie como de dorilocos que hicieron, muy rara, que agarraron una bolsita chiquita de fritos, porque era una presentación que había ya, que era como más chiquita. Entonces era la bolsita de fritos. Es que eso sí tiene nombre. Sí, ¿verdad? Es como... Porque es el frito pie. Ah, es el frito okay. Pie que en la bolsa de fritos. Sí, era la bolsa queso, de frito. Le ponen queso arriba y le ponen chili. Sí, es el efectivamente. Frito pie. Que de ahí algún paisano que andaba por allá se trajo esa onda de cortar la bolsa por el costado. Ajá. Y hacer los dorilocos. Ah, bueno. Pero esa onda es de Nuevo México. Fíjate. Y ese sí frito me gustó. Pie. No, el frito pie es bien rico. Estaba bien bueno. Oh, yo dije, bueno, voy a probar eso porque se ve como que guarradita rica. Entonces cortaban la bolsa de los fritos, le ponían chili con carne y luego queso. Le ponían queso, pero no crean que queso amarillo. Sí, era como queso cheddar, como con otra cosa, así como quesito rallado. Y luego le ponían frijoles, también así como a que agarran una cucharada de frijoles. Sí, de la olla, así como blanquitos, como si fueran frijoles de la olla. Pum, vale, su cucharada de frijoles. Y y ya si te querías pues ver más, le echabas alguna salsita picante o algo así. Como un pico de gallo. Ajá. Sí, como piquito de gallo. Y estaban buenos, fíjense. Sí, no, sí me gustaron. Sí, el frito pie es rico. Sí, son como los papás de los dorilocos. Algún paisano se lo trajo para acá. Sí. Y nos venden los dorilocos con cueritos, jícama y zanahoria. Sí. Que también me gustan. Y aquí en San Cosme hay unos. Qué rico. Y eso está haciendo agua a la boquita. Sí, pero bueno, la comida Tex-Mex, pónganla en su contexto, pruébenla, porque sí, no es mala de sabor, pero simplemente les va a parecer muy diferente. No sabe a las No la comparen esquina, con la comida no, mexicana. No es comida mexicana, es Tex-Mex. Es Tex-Mex. Que no es mala. No es mala. No te pierdas nuestro próximo podcast con más recomendaciones para comer, viajar y beber. Síguenos en Tasty Tours MX en Facebook, Instagram y Twitter.